Muy bien, abrazo, saludo cordial para todos, bienvenidos a la información deportiva. Más adelante vamos a estar de nuevo con Andrés y con toda la información del verde. Vamos a hablar ahora de las bielas, porque hoy en la capital de la República se disputaron los campeonatos nacionales de ciclismo en ruta. Primero el turno para las competencias por equipos. Felipe Acevedo, desde la competencia ciclística, con todos los detalles del inicio de esta importante prueba del pedal. Buenas tardes, Pipe. Lucho, compañeros, muy buenas tardes. Los saludamos desde la vía Villeta, la misma vía que conduce de Bogotá a Medellín y donde hace pocos minutos terminó la contrarreloj por equipos, en donde varios antioqueños fueron protagonistas. La escuadra del Inder Medellín lució bien en su debut por los campeonatos nacionales de ruta y se quedó con el título de la contrarreloj por equipos con un tiempo de 43 minutos y 25 segundos, donde Weimar Roldán fue uno de los líderes antioqueños. Todo se nos dio, nos sentimos muy bien y bueno, pudimos ganar el oro. Ganamos por muy buena diferencia, creo que todos íbamos muy parejos, rodamos muy bien y tenemos un gran equipo de contrarrelojeros. La contrarreloj por equipo destaca a los grandes protagonistas antioqueños que ya habían abonado terreno en ediciones anteriores. Tenemos un equipo súper fuerte, un circuito súper duro, la altura, muchos rivales fuertes. Esperemos que todo salga bien y que ese título nacional quede aquí en nuestro equipo. Corredores de larga trayectoria continental que ven esta prueba a la altura de las mejores en el mundo. Desde luego eso es un aliciente, una motivación grande para todos los corredores, no solo para los que corren afuera y quieren llevar esa camiseta allá, sino también para los que representamos a equipos nacionales que soñamos con ese título. Incluso la nueva escuadra antioqueña tiene claro su panorama para este tipo de competencia nacional. Nosotros venimos con toda la ilusión de disputarla de oro por equipos y con los contrarrelojeros estar también en la medallería, tanto en la sub-23 como en la élite. El equipo EPM de Medellín, que también ha sido protagonista en la crono por equipos, espera más títulos en la contrarreloj individual de este viernes en el municipio de La Calera. Robinson Chalaput, quien obtuvo el título de estos campeonatos en 2015 y corre para un equipo antioqueño, conoce bien cuál es su principal fortaleza. Me va muy bien a mí las carreras de un día. Espero que este año no sea... que sea igual y yo creo que me he preparado bastante bien con los técnicos. El recorrido me va muy bien y espero estar ahí en la pelea. Por su parte, Harlinson Pantano, fichado por el Trek Sagafredo de Alberto Contador, reconoce la dificultad para conseguir un título en esta competencia. Seguramente que aquí la gente piensa que de pronto nosotros somos los únicos favoritos, pero yo digo que no, la verdad que el nivel aquí en Colombia es impresionante y se han podido ver en los últimos dos campeonatos nacionales, no ha ganado ninguno de los que corremos en Europa, entonces yo creo que debemos respetar un poco a los ciclistas de aquí también. Una de las preocupaciones de los ciclistas que corren en Europa es la altura de más de 2.800 metros en la que se correrá la ruta del próximo domingo. Lucho, compañero, nos despedimos así desde la calle 80 donde terminó la contrarreloj por equipos. Mañana se disputará la contrarreloj individual. Con la cámara de Asdrúbal Rúa, nos vemos mañana. Hasta pronto. Chao.